viendo la crisis que hay, la verdad es que creo que este año va a ser un año muy especial para todos los monteros. Creo que la primavera ha venido espectacular, la gente tiene ganas de montear, tiene ganas de campo, y la gente está muy equivocada. La gente piensa, yo como organizador y como profesional de la caza, considero que no solo los venados van a tirar nada, van a ver venados espectaculares. Yo pienso que la primavera es buena para todo, para jabalí, para muflón, y muchísima comida del campo, y a la vista está que están viendo las cochinas pariendo dos y tres veces. Ahí nosotros se nos ha dado caso en un comedero que hemos visto las cochinas del año pasado, unos rayones más avanzados y recién parió otra vez. Y eso señala de que algo está cambiando, el campo está bueno. Este parón que le hemos dado al clima creo que le ha venido muy bien al campo, y creo que sin duda se va a ver recompensado después el resultado total de la montería y en la loza. El programa mío de esta temporada 2020-2021 que hemos presentado hace relativamente dos días y que prácticamente tenemos casi completo ya, va a consistir en principio de 10 monterías. Se van a añadir dos o tres más monterías más, una digamos que tenemos prácticamente cerrada y alguna más de venados importantes. Es un programa que hemos sacado con 10 monterías, viendo a ver qué pasaba de esta cosa de incertidumbre que hemos tenido, y la verdad es que es súper ilusionado. Se ha sacado hace 2-3 días y está prácticamente completo. Tenemos monterías que hay lista de espera, hay monterías que quedan 2-3 puestos, y la verdad es que estamos súper ilusionados con un programa bastante más corto que el año pasado respecto a montería, pero en calidad tenemos unas monterías espectaculares. Hay una montería que puede ser la mejor montería que se dé en mucho tiempo en Muflones, que es la Montería de los Claros, que estamos súper ilusionados con ella, y donde creemos que la mayor parte de los muflones que se maten puede ser medalla, un ojo bonito. Después tenemos las dos ollitas nuestras de todos los años, que es el Chaparrito y Valdeyegua. Y después le hemos añadido alguna montería más en Huelva, que lleva mucho tiempo sin montearse, lleva más de 10 años sin montearse. Alguna montería que hemos cogido también por Ciudad Real, que nunca se ha monteado, que la tenemos en programa y que todavía no hemos querido anunciarla, viendo cómo evolucionaba la situación. Y la verdad es que súper ilusionado con un programa distinto, un programa de valientes, como me están tachando por ahí, que dicen que de valientes está el cementerio lleno. Pero bueno, pienso que soy joven, que la ilusión va por bandera, tengo un equipo loco por trabajar, loco por salir al campo, estamos con muchísima ilusión y nada, deseando empezar ya y que da el pistoletazo de salida a una grandísima temporada que nos espera sin duda. Bueno, si hay alguna forma de dar algún consejo a los monteros y a todas las personas que han sufrido esta pandemia y de que sin duda nos ha afectado a todos de otra manera, es sin duda que disfruten el momento, que disfruten de la caza, disfruten desde el día antes de la montería preparando los bártulos de caza, desde el sorteo, desde la salida a los puestos, disfruten todo cada momento. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana, así que os pido y deseo que disfrutéis de cada momento de la montería, de la tradición de la montería, de la tradición de la caza, y que nos sigamos viendo por muchos años disfrutando de esta pasión que nos une. Así que nada, un fuertísimo abrazo a todos y nos vemos en el monte.